up, one shot, he may not get up. Con mayor potencia, recula, recula. It's over, it's over. Qué intercambio de voces por cualquiera de los dos. Colins al piso, la pelea de la historia, en directo y en digital. Girard, 31 años, nacido en Blois, Francia. Campeón del mundo semipesado. Combates disputados 45. Victorias 41, 7 por KO. Derrotas 2, nulos 2. Esta noche realiza la segunda defensa de su cinturón de campeón mundial. Bruno Girard nació en Blois, Francia, el 26 de noviembre de 1970 y debutó en el profesionalismo el 11 de octubre de 1991, derrotando por puntos a Milko Stoichkov. En 1996 se proclama campeón de Francia del peso supermedio al derrotar por puntos a Jan Tsidijo, título que revalida en tres ocasiones. En 1999 disputa el cetro europeo a Andrei Shakalikov y se ciñe la corona de los 76 kilos. Efectúa una primera y única defensa ante el alemán Jürgen Martenstein. Después de haber conseguido brillantemente sus dos primeros objetivos deportivos, recibe una oferta para combatir en Estados Unidos con el campeón mundial de la asociación, el norteamericano Byron Mitchell. Pocos, muy pocos confían en Girard. Solo los hermanos Acaries y su entrenador Marcel Lemoyle creen que Bruno puede regresar a la dulce Francia convertido en campeón. El campeonato es duro y equilibrado. Finalmente los jueces decretan combate nulo favoreciendo al americano. El organismo ordena repetir el combate. El nuevo match, celebrado el 8 de abril de 2000, convierte al galo en campeón del mundo. Realiza una defensa victoriosa ante el puertorriqueño Manuel Siaka y decide abandonar la división y el cetro ante la imposibilidad de dar el peso. Enclavado en el peso semipesado, el pasado 4 de agosto, en Marsella, Lou del Valle y Bruno Girard luchan en una dura y vibrante batalla en pos del cinturón de campeón del orbe. Al final, los jueces decretan combate nulo. La Asociación Mundial de Boxeo, en una decisión sin sentido, decidió que Roy Jones Jr. es un supercampeón y que ahora hay que buscar un campeón tan solo. Por lesión de Lou del Valle no fue posible la pelea de revancha, por lo que combatieron Girard y el estadounidense Robert Kuhn. El campeonato fue ofrecido en directo por vía digital el pasado 22 de diciembre. Girard, en un duro y bravo combate, derrotaba por KO técnico en el penúltimo asalto al americano, ciñéndose la diadema universal. Su única defensa la realizó el 23 de mayo último, venciendo por decisión a Thomas Hansbol. Esta noche, el aspirante neoyorquino Lou del Valle, de origen dominicano, y el ex sparring de Roy Jones Jr. y campeón mundial en 1997, intentará recuperar la corona universal. Del Valle, a su llegada a Francia, ha declarado: "Reconozco que vencer a Girard por puntos y en Francia es casi imposible, por tanto, intentaré noquearlo". A favor del francés cuenta su excelente técnica y su capacidad de encaje. Su máximo defecto es su escasa pegada, un exiguo 17% de triunfos por fuera de combate, un porcentaje paupérrimo para un púgil de 80 kilos. El aspirante americano Lou del Valle tiene una buena pegada, como lo acredita su 68% de knockouts. Además, es más agresivo, pero menos técnico que el galo. La pregunta clave es: ¿se impondrá el talento y la superior técnica o la agresividad y la potencia? Pronóstico muy incierto e igualado. Lou del Valle, Honey Boy, chico dulce, 34 años, nacido en Long Island, Nueva York, ex campeón mundial semipesado. Combates disputados 34, victorias 31, 21 por KO, derrotas 2, nulos 1. Dentro de unos minutos intentará recuperar la corona que poseyó en 1997. Este es Lou del Valle, el pesaje celebrado ayer. No hubo ningún problema, los dos dieron sin dificultades el límite de la división. Ahí está Luis Acaris a la izquierda, le hemos visto discutiendo con el manager del aspirante, y este es Bruno Girard, el campeón mundial, el francés. Hombre, pero
contra Millos estaría por encima, no quería regalar nada. Hombre, no, es que hay que ser serios, el juego está un título del mundo y por supuesto... Por tercera vez se sube a la báscula. Pues eso es malo para él, eso es malo, ¿verdad, Horacio? Porque seguro que igual ha tenido que saltar un poquito a la comba, tomar una saunita. No comer sauna y cualquier otro procedimiento y eso le puede debilitar. Un diurético, para estar haciendo pipí toda la noche. Y luego lo que psicológicamente le puede afectar. Claro. Eso es muy importante. El pensar eso, el pensar que... Que por esos esfuerzos pues va a estar más débil, eso a veces juega una mala pasada. Efectivamente, de todas formas le costó, pero en fin, a mí me gusta de todos modos que se lleve esta seriedad dentro del... Bueno, yo me recuerdo una vez que en los campeonatos de España de boxeo amateur, cuando boxeé con Sánchez, con Rodolfo Sánchez, en la eliminatoria... Perdón, cuarta vez. Aquí tienen ustedes, este es Lu del Valle. Bueno, siga. 79-380, al límite de la división. Y este es el campeón, Bruno Girard, 79-300. O sea, al final le ha sobrado incluso hasta 80 gramos. 34 combates. Sí tengo ganas de hacer un comentario de Lu del Valle, y es que las dos únicas derrotas, aparte de la que tú comentabas con Roy Jones, contra Virgil Hill, y son dos grandes boxeadores. Y la gran boxeador. Con este boxeador. No, perdón, con este hizo combate Lu. ¿Y la tercera? No, solo dos derrotas. Ah, ¿no? Dos derrotas tengo yo aquí en el palmarés. Dos derrotas, se presenta con 30, se presenta con 31, 2-1. Y las dos derrotas son contra Roy Jones el 18 de julio del 98, que ya ha llovido, y ante Virgil Hill el 20 de abril del 96. Así que por lo tanto, Lu del Valle, gran boxeador este hombre. Hombre que nació en Long Island, en Nueva York. Este hombre, Bruno Girard, nacido en Blois, en Francia. En Francia, los municipios, como ayer lo hicieron en Parla, apoyando a Javier Castillejo, en Francia, como digo, los municipios protegen mucho el boxeo. Se consiguen buenas subvenciones de los ayuntamientos, perdón. Que ha salido muy torero. Sí, se consiguen buenas subvenciones y de ahí que se lleven a veces los espectáculos pues a sitios insospechados, ¿no? Porque en Palabas, ahí en el sur de Francia, pues no hay una gran tradición pugilística, ni muchísimo menos. Pero se busca precisamente eso, el apoyo, que es la única forma en que se pueden celebrar campeonatos del mundo. Este es el aspirante, como le ven. Parece que está sobrado, por lo menos de moral. Hay que recordar que él viene con la cosa que siempre se comentó en todos los medios especializados, que había ganado el primer combate. Que había ganado y que bueno, pues que no. Esta revancha yo creo que puede ser el punto de inflexión para la carrera de Lu del Valle. No sé si en el rush final o no, pero por lo menos la revancha sí se la merece y de luego viene con la moral de creerse superior a Bruno Gira. Aseguraba en el primer combate Bruno Girard que la condición de zurdo de este hombre, de Lu del Valle, le había creado muchísimos problemas. Que vuelvan a recordar nuevamente repetición de las imágenes del pesaje. Aquí le tienen como si de un torero se tratara, en los aledaños de la Plaza de Toros. Luis Acarias a su lado, este extraordinario boxeador. Luisito Acarias, de vuestra época, bueno. Además. Sí, de la época mía, sí. Buen boxeador, fue campeón continental, disputó la corona mundial con Carlos Santos, ganó a Debbie Moore en una eliminatoria oficial. Y aquí le vemos a Bruno Girard. Es una salida un poco más tosca, ¿no? Perdón. Que la salida es un poco más tosca, no es tan espectacular como en Las Vegas. Parece que sale muy enfadado, muy cabreado ha salido el otro, ¿no? Sí, se le veía con es mucha rabia. Él es un hombre muy agresivo. Y se le ve que sale con mucha rabia. Y decíamos además en el perfil, un hombre muy agresivo, pero vamos a ver. Dieron ese combate nulo el 4 de agosto del año pasado.
que lo pudieron ver todos nuestros telespectadores. Y desde luego, todo el mundo habla de que ganó Luz del Valle. Entonces pues sale encorajinado, sobre todo porque se ha hablado mucho también desde los Acaries, que si él no era rival para Bruno Girard, que un poquito de esto, lo que era vender un poquito el... Bueno, vamos a escuchar, perdón Enrique, la interpretación de los himnos nacionales, el himno de Sudáfrica, en honor del árbitro, Christodoulou. Respetuosamente, seguido por el público, que aplaude, y a continuación el himno de los Estados Unidos de Norteamérica, en honor del aspirante oficial, Lou del Valle. Honey Boy, el chico dulce, este zurdo nacido en Long Island, en Nueva York, hace 33 años. La Marsellesa, el himno nacional francés, en honor de este hombre, de Bruno Girard, el campeón. Ya han sonado los himnos, ya está todo dispuesto, todo preparado para que desde esta plaza de toros del sur de Francia nos llegue este campeonato mundial del peso semipesado. Hay que recordar que Bruno Girard, después de hacer combate nulo con Luz del Valle y no poder repetir la pelea, ahí ven ustedes las reglas, las tres caídas del knockdown. El combate tiene que ser después del cuarto round, si no sería nulo técnico. Las normas, y decíamos que se enfrentó a Robert Kuhn en diciembre del pasado año, combate que tuvieron ustedes oportunidad de presenciar en directo. Vencía por KO técnico en el undécimo round y ha revalidado su corona el pasado mes de mayo frente a Thomas Hansboll, el de Valois, venciendo por puntos. No ha podido eludir más al aspirante oficial, y esta tarde noche
se enfrenta a este hombre. Ahí tienen ustedes a Stanley Christodoulou, el árbitro sudafricano, un buen árbitro. Lo que hace falta es que los jueces, si el combate llega al límite, estén a la altura de las circunstancias, ya que tenemos pánico a la actuación de los jueces. Últimamente no han estado demasiado finos. No han estado en forma. Está muy motivado ahora. Que continuamente... Psicológicamente sí, ¿verdad, Horacio? Está continuamente sugestionándose y rezando y reafirmándose en que va a ganar, que va a ganar. Sí, 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 él está continuamente en su mundo con una auténtica sugestión. ¿Ayuda eso, Horacio? Claro que ayuda, ayuda muchísimo. Eso a veces determina que pierdas o ganes el combate. En algunos boxeadores por lo menos, ¿eh? Ahí lo ven ustedes, campeonato del mundo, del peso Milur, semipesado. Oh, empiezan. Bueno. Que se ha negado a darle la mano, porque iba a saludarle Bruno Girard, y se ha negado a darle la mano. Luz del Valle se ha dado la vuelta. Bueno, ¿cómo están las hostilidades? Ahora sí. Eso es un poquito intimidatorio, ¿verdad? Sí, un poco más asustado. Si te acercas, te va a arrancar la cabeza. No, pero está, ha empezado está ganando, está enfadado, ¿eh? Era Dundún Pacheco el que decía, seguro que darías la bolsa para buscar un agujero para esconderte en el ring cuando empiece a pegarte. Bueno, comienza el campeonato. Primer round, combate pactado a 12 rounds. El campeón con pantalón verde, el francés, el galo Bruno Girard, enfrente del zurdo, el neoyorquino de origen dominicano, Lu del Valle. Intentando tantear. Parece que no se conocen después de haber realizado 12 asaltos. O sea, primera vez que se vieron las caras. Lu del Valle, el calzón dorado, calzón verde con franjas blancas. El campeón Bruno Girard. Están tanteándose. Y sacando la derecha por delante, poniéndosela en la cara a Bruno Girard. Lu del Valle intentando doblar abajo con la izquierda. Bruno Girard, como siempre, perfilado con la guardia alta, intentando buscar ese boxeo técnico a la distancia, que es lo que le ha hecho ser uno de los grandes boxeadores franceses del momento. Te puede gustar más o menos, pero nadie puede dudar, ni nadie puede negar, de que es un boxeador de altísimo nivel, Bruno Girard, aquí en directo para todos ustedes. Continúa ese movimiento de Lu del Valle. Intentando ahora amagar con la derecha para volver a entrar con la izquierda. Ha esquivado bien la izquierda que le lanzaba en upper Bruno Girard. La guardia muy bien montada por parte del francés, como pueden apreciar. Una guardia muy cerrada, muy, muy tupida. Cerrada. Las piernas quizás demasiado abiertas, eso hace que pierda la ventaja de su altura. Si estuviese un poquito las piernas más cerradas, tendría más envergadura para llegar, posiblemente. ¿Y la condición de zurdo de Lu del Valle, Horacio? Pues se lo pone más difícil, pero que tenga cuidado con la derecha, porque al zurdo se le mete muy bien la derecha. Se le mete muy bien la derecha. Si lo sabrás tú, ¿no? Si lo sé yo. Entonces el francés tenía que tener las piernas menos abiertas, aprovechar más la distancia, la envergadura, y trabajar bastante con el 1-2 por el centro. Estamos en la plaza de toros, diríamos que se están tanteando por el pitón derecho y el izquierdo. Ahora ha conseguido meter dos buenas manos abajo Lu del Valle sobre la anatomía de Bruno Girard, y es normal. Yo creo que tal vez esa va a ser la táctica que emplea el americano, sobre todo por lo que hablabais, ¿no?, de esa defensa tan tupida, tan subida de Bruno Girard. Pues tendrá que hacérsela bajar. No lo sé, en fin, yo lo que pienso es que Lu del Valle tiene que recordar que está peleando en Francia, que es el aspirante, y desde luego tendrá que hacer bastante para que le den el título, para que se lo den, vamos, salvo que venza por nocao. Para que se lo gane, ¿no? Exacto, no, para que se lo den. Otra cosa es que lo gane. Luego que se lo den, eso ya es harina de otro costal. Pero no, lo que quiero decir es que tiene que mostrarse más agresivo, no digo en este primer asalto, al fin y al cabo es el primer round. Creo que fui por un estrechísimo margen, pero creo que lo ha podido ganar Lu del Valle. Vamos a ver lo que indica en la esquina. Dispare más, y la paz solución. La sola solución que hace es te sorprender. Si te lo bien hecho, te falta y te sorprende. Mueve las manos, no te quedes quieto, le está indicando Luis Acaries. Ufle bien. La única acción que tiene es sorprenderte. Tu puedes lo hacer même plus près de lui.
Si tu as pas les bien blessé, tu peux faire plus près ça. Boum devant toi. Eh bien. Tu vas faire un bon là. Jamais. Y tienes que acercarte un poquito más a él, a cortar distancias. Il fait le lent pour aller vite. Et si tu as la tête en arrière, il va te surprendre. Donc jamais te faire surprendre. Mets un peu de vaseline. T'as mis? C'est bien. Souffle bien, souffle. No te dejes sorprender, no te dejes sorprender. Es lo que el maestro Luis Acarias le está indicando a su boxeador. Let's go. Es un número escucharle a Luis Acarias. Ahora se ha limitado a aspectos técnicos. Si el combate se prolongara y se le pusieran las cosas difíciles a Girard, verá usted cómo recurre a cosas parecidas a aquellas que tenía el bueno de Búfalo, de tu padre y de tu madre, y si quieres ser boxeador demuéstralo, etcétera, etcétera. Es un hombre tremendamente expresivo. Vamos a ver. ¿Qué ha dicho? Lo que le estaba haciendo un gesto, no sé qué le ha dicho. Sí, no, para que rozara el guante. Pero ahora se ha devuelto Bruno Girard a Luz del Valle lo que había pasado en el comienzo de el envite. Vamos a ver, ahí continúa. Se había amagado con la derecha Girard, ahí sigue con la izquierda, doblando abajo. Luz del Valle. Combate por ahora a poco ritmo, poca tensión. Siguen observándose, ahí ha entrado bien ese crochet de izquierda. Se llama a la izquierda el francés, está muy parado, no tiene que dejarle tanto. ¿El francés? Sí, tiene que sacarme a la izquierda, como lo ha dicho Arcaris, tiene que sacarme a la izquierda y contarle con la derecha. Cuando le entre en la izquierda y la derecha. Pero también, Horacio, por parte del americano, vemos que efectivamente hay, en fin, poca tensión. Por supuesto, esto no ha hecho más que empezar, pero recuerdo una vez más lo importante que es para un boxeador, cuando pelea fuera de su casa, el saber, el recordar en todo momento que tiene que ser más agresivo, que tiene que hacer más. El americano no está haciendo ahora gran cosa, tiene que estar un poquito más agresivo. Claro, un poco más activo, ¿no? Pero sí, cierto, sí. Cierto es que las mejores manos han venido por su parte. Bien, las pocas, quizá pocas. Quizá va a la caza o como... Sí, pero al Trantran no le van a dar nunca la victoria. No, no, no. Y luego el campeón, y eso hay que recordarlo, es Bruno Girard, y por lo tanto siempre vas a tener que hacer algo más. Y ahora mismo están haciendo lo mismo. Sí, que hay veces que dicen, no, es con que haga lo mismo, no, es que con que haga lo mismo haces nulo. O sea, no ganas, luego tienes que hacer un poco más. Está dejándole muchas veces fuera de la distancia también Luz del Valle a Bruno Girard, con ese pasito atrás. Intenta meter las manos abajo, para hacerle bajar esa guardia. Y está parado, ¿no? Bruno Girard no saca. Ahí vamos a ver, cuidado. Uf, ahí había un cabezazo, sí. Corte. Suponemos que involuntario. A ver, sí. Bueno, adiós. Bueno, vamos a ver. La sangre es muy aparatosa, esperemos que no sea suficiente para... Bueno. Choque tremendo de cabezas. Bruno Girard, que no tenía otra cosa que hacer. Y el francés parece que ha sido, ¿no? Culpable, ¿no? Sí. Habrá sido involuntariamente, suponemos. El árbitro así lo ha entendido, por lo menos. Ya decimos que el árbitro es Cristo Doblu. Tampoco buen árbitro sudafricano. No es una zona, ¿no? que te impida, ¿no? Porque esta es, no es en la depende, ceja, pero si es... se te ve el hueso, te lo paran. Ha finalizado el segundo round. Y te llevan al hospital también. No da la sensación. En el arco. Ahí ve sobreimpresionado el récord del Valle. 31 victorias, 2 derrotas, un combate nulo. Ya hemos dicho que las derrotas ambas por puntos, y frente a las dos megaestrellas como Virgil Hill y como Roy Jones Jr. Au visage. Donc il faut que tu sois toujours couvert. Fais le boxer. Il faut que maintenant que tu le mettes dans le rouge. Au fur et à mesure. Pas précipitamment, tu ne le jettes pas. Tu sais comment on a travaillé. Un peu comme au sac. Hein? On est d'accord, Bruno? Que le tiene que pressionner un peu plus, le está diciendo Luis. Souffle bien. Aquí tenemos a Michel Acarias, al hermano. Y aquí tenemos al. Ibrahim Aslum, ¿no? Exactamente, a Ibrahim Aslum. Al medalla de oro. El enemigo del boxeo español, el que le privó de la medalla de oro a Rafita Lozano. Yo ya se lo he perdonado. ¿Ya se lo ha perdonado? ¿Te ha dicho Rafita? No, yo ya se lo he perdonado. Ah, ya se lo he perdonado. Qué gran boxeador, ¿eh? Ibrahim Aslum. Hemos entrado en el tercer round de este campeonato mundial del peso semipesado. Va un poquito al trantrán. Había sucedido cosas, como por ejemplo ese corte en la frente de Luz del Valle.
sigue con la guardia muy cerrada, muy tupida. Le decía Luis Acaris que tratara de acortar distancias, fue un poquito más al frente. No lo han conseguido cerrar bien, ¿eh? Está goteando por todo el ojo izquierdo la sangre a Luz del Valle, y eso me imagino, Horacio, que la visión puede fastidiarle, además la sangre pues te puede impedir vivir. Sí, y sobre todo, Horacio, también lo aparatoso que es, ¿verdad? Y el pensar, y el estoy pensar, sangrando, ¿qué tengo ahí? En fin, sí, eso siempre es una preocupación. Si tuviera un espejo y viera que no es grave, sería mejor. Yo de todas formas... Es una buena idea, a lo mejor se lo pueden llevar. Me vais a perdonar, pero es que el francés lo veo muy tacaño, está ahí... ¿Perdón? Al francés, que lo veo, el campeón, muy tacaño. Sí, 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 muy reservado, no, sí. Saca las manos, está tapándose, no aprovecha la envergadura, se deja... El problema del peso ha podido ser. Está haciendo un boxeo de contra de momento, y es probable, Horacio, que sospechando que el combate se pueda prolongar, bueno, no quiera quemar las pocas energías que le quedan. Buena de derecha ahora por parte de Luz del Valle... Pero que no deje acercarse al zurdo, ¿no? Por lo menos que meta contra la derecha o... No lo sé, lo veo un poco parado. Ahí continúa sacando a la izquierda. Sí, si tiene una izquierda bastante larga, tiene un buen alcance. Además, da la sensación de que incluso es de mayor envergadura que el americano. Sí, la pierde bastante porque se abre mucho de piernas y entonces pierde la estatura. Y se encorva hacia adelante. Encorva, pierde altura. Ahí ha metido bien la izquierda por... Por dentro, el Luz del Valle. No, este Bruno Girard no me lo ha cambiado. Ahí está mal, mete el cuerpo, tiene que meter el puño, el brazo, alargándolo, no tiene que meter el cuerpo. Bien, ahora con la izquierda Luz del Valle, intentando sacar la izquierda tímidamente. Mira, ahora viene doblado con la derecha. Cuando mete la derecha, mete el cuerpo también, no hay que meter la derecha girando la cintura, no hay que meter el cuerpo. Porque se acerca y le da posibilidad de que el otro le pueda meter un contragolpe. La verdad es que... Xavier, ¿estarás de acuerdo conmigo que este Bruno Girard no lo han cambiado hoy, ¿eh? Bueno, sí, no, indudablemente, bueno, estamos en el tercer asalto y esos problemas tan tremendos que ha tenido de peso, cuatro pesadas para dar el límite, pues quizá lo que está haciendo es reservarse, sabiendo que él difícilmente puede vencer por nocao, puesto que no pega absolutamente nada, pues quizá lo que está esperando es eso, guardar fuerzas y a partir del sexto o séptimo round, otra cosa es que llegue, pues intentar... llevar por delante al americano. Wow, finalizó el tercero. No bajes la guardia, le indicaban a Luz del Valle. Cuando vemos la repetición de los momentos estelares, ahí ha habido una buena derecha, pero muy buena también la respuesta por parte. Que no tiene que tirar golpes al aire, que tiene que tocar, efectivamente, que tiene que intentar tocar al rival. Observar ese detalle de cuando mete la derecha, mete el cuerpo, y eso es un error garrafal de amateur. Y que la clave está en que lo canse, en que le canse un poquito más, claro, y para cansarle un poco más, le tiene que dar presión, efectivamente, le tiene que hacer trabajar, si no, va a llegar súper entero al final del valle. Sí, perdón, Horacio, que te he interrumpido. Que cuando metes la derecha, es girando la cintura, no metiendo el cuerpo, lo que hay que meter es el puño, no el cuerpo. Es un error de amateur. Se llama la concepción de la palanca, ¿no? Sí, lo que tú comentabas, sí. Lo de la, girar la cintura, meter la derecha. Luego está muy tacaño. Vamos a ver. Dice que no. Bueno, vamos a ver. Le reclama que se ha resbalado, pero yo creo que ha asistido golpe también, ¿eh? Mano abajo ha habido. Y arriba después. Doblándola arriba. Es probable que le haya cogido mal posicionado de piernas, pero... Bueno, vamos a ver. Creo que ha asistido... Claro, el no contarle, pues a veces es bueno y es malo. En esta ocasión creo que ha sido malo para Luz del Valle. El público automáticamente francés... sería un punto menos para Girard. Es decir, que el público francés es muy inteligente, el público francés sabe mucho de boxeo. Y están muy calladitos, están viendo cómo Bruno Girard no está en la pelea por el momento. Lo poco. Y bueno, vaya bofetón que le ha pegado al árbitro en la herida también a Luz del Valle. Qué bueno, otra vez el crochet de derecha. Lo poco que está haciendo... Y que se está... Muy bien, ahora se gancho por dentro. Ha explosionado, ahora bien la derecha de Bruno Girard. Lo que decía Horacio, que al zurdo le entra bien la derecha y evidentemente así es. Lo que no sabemos es por qué no la saca más.
codito. Está abierto. Está sangrando también el campeón, efectivamente. Está abierto por la ceja. Por derecha, corche de derecha por parte de Luz del Valle, que se está moviendo muy bien. Pero yo estoy con Horacio, claro, se está moviendo bien porque no le está presionando Bruno Girard, ¿no? No, está muy parado, no saca las manos, mete el cuerpo, sí, no aprovecha su envergadura, no lo sé yo. Yo sigo pensando que Girard tiene problemas físicos. Sí, por el exceso, sí. por el esfuerzo que ha tenido que hacer. Exacto, tiene problemas físicos y está cansado, agotado. Luis Acaris de esto sabe mucho. De hecho, bueno, aquí hay que salir de momento. Hombre, pero presiónale también un poquito, claro. Luego ellos también saben que con la jirafa se está escuchando a través de las televisiones. Los comentaristas hacemos el comentario de lo que indica y claro, de alguna forma le tiene que decir algo, aunque luego seguro que tiene una clave secreta al apretar la mano y dice, yo te digo esto, pero luego tú al otro, ¿eh? Es que está corriendo detrás de Luz del Valle, pero sin sacar una sola mano. Y va a finalizar el cuarto asalto. Le indica el árbitro que no meta el hombro. Qué bien se ha marchado. Ay, Luz del Valle, qué bien ha esquivado esa derecha descendente que había sacado Bruno Girard. De todas formas, también a Del Valle le falta encadenar golpes, ¿eh? Tira esa pega derecha uno, dos veces. Dos, pero no encadena, ¿no? Efectivamente. No obstante, si hubiera que dar un vencedor en este momento, por un estrecho margen, pero sería el americano. Sería Luz del Valle. Le durine comme à la leçon. Vamos, et tu reviens. Vamos, ne sois pas large. Il faut le faire travailler maintenant. Acércate más. Antes de ejecutar las acciones, piénsalo un poquito. Tu vas là. Mais pas la tête en l'air. Comme à la leçon, fais-moi. Trois coups bien, tu reviens. Trois coups bien, mais tu t'en vas pas trop loin. Pour lui faire la pression. Il faut le mettre plus dans le rouge. On est dans la montagne maintenant. C'est le Tour de France. On est en haut du col. Tiene que acortar distancia, le indica una y otra vez y que saque más manos, que saque más manos. ¿Me decías una indicación? Que se le han regalado. Sí, sí, la caída. La caída, Bruno Girard. Ha sido mano abajo, le ha doblado arriba. Y eso es contada, ¿no? Por supuesto, tienes que cansarle, pues hombre, de ser un 19 a ser un 18. Ponlo. Indudablemente sería un punto más, que quién sabe, pero al final quizá pueda hacer falta. Ahí está sacando la mano. Bueno, intentando pues meter un poquito más de presión Bruno Girard, da la sensación de que intenta hacer un poquito más de caso a Luis Acaris. Continúa en la huida también. Es que no hay que dejarlo todo para el final, Enrique. Y eso lo sabe Horacio muy bien, como lo dejes todo para el final, estás perdido. Adiós. Salvo que seas un bloqueador bajo. Oh, qué bien la ha doblado ahí con la izquierda Bruno Girard a Luz del Valle, ha pasado con algún problemilla el americano. Vamos a ver porque había metido muy bien la derecha, luego doblando con el crochet de izquierda. Bruno Girard nuevamente ahora metiendo la presión, el pupilo de los Acaris. Una cosa es que no hiciera nada, otra cosa es que ahora eche todo lo que tiene. Ahí continúa, viene el upper de Bruno Girard. A la Luz del Valle, pues que da la sensación de que no sabe muy bien cómo intentar parar las acometidas del francés. Ahora el público es la primera vez que empieza a animar. Qué bien, ahora está trabajando Bruno Girard. Muy bien el francés ahora. Aunque también recibe buenos golpes de contra por parte de Luz del Valle. Ahí los dos engallados. Bonito round, el mejor hasta el momento. Este chico, cuando Bruno Girard, cuando mete los crochets, mete también un poquito el codo, ¿no? Están en la media distancia, media cuerpo a cuerpo, media distancia, lo está haciendo muy bien. Qué bonito, dedo upper. Ha conseguido meter bien Bruno Girard, pero qué bien está aguantando Luz del Valle. Qué sensacional ahora el crochet de izquierda en la mente también del americano. Qué bien también por dentro. El golpe abajo. Muy bueno, yo creo que es el del mejor asalto hasta el momento, sin ningún tipo de género de dudas. El que están llevando a cabo Bruno Girard, el campeón del mundo. Luz del Valle, el aspirante oficial. Había comenzado timorato el francés. Problemas físicos tal vez. Acaris, que ha sacado el bastón de mando y ha dicho, chico, haz algo, hombre, haz algo. Y ahora está presionando un poquito más. Sí, no, es lo que le ha dicho. A corta distancia, si saca manos, presiónale.
Qué bien ahora, qué bien lo está haciendo Bruno Girard. Se ha liado la manta a la cabeza de vibración. Sí, está haciendo un cuerpo a cuerpo y un media distancia. A veces boxea un cuerpo a cuerpo, a veces media distancia. Muy bonito, muy bueno. Muy bien ahora también Luz del Valle, ¿eh? Muy bien, muy bien. Buscando los flancos del púgil galo, del campeón. Esto lógicamente anima al público y anima a ustedes y nos anima a nosotros. Creo que nos anima a todos, evidentemente. Qué bien está trabajando abajo Luna del Valle a Bruno Girard, esa defensa tan tupida que se la está haciendo bajar y luego le está metiendo muy bien por dentro a la derecha. De todas maneras, yo pienso que el campeón francés preferentemente tendría que aprovechar su gran envergadura. Es la forma de combatir de él, él no sabe hacerlo de otra manera. Bruno, tu as vu sur un lado, il va pas tenir longtemps. Si tu fais pas de bêtises, je te demande, pareil, mais les épaules courtes, tu as réussi. Il percute droit, crochet gauche, de merveille. Tienes que cerrar más la defensa, le está diciendo Luis. Cerrar un poquito más. Tu as serré tout, c'était bien. Il peut rien t'arriver s'il frappe là. Mais toi, te lance pas. Tu lui mets la même pression. Et derrière, tu lui fais payer. Épaules, épaules des deux mains. Ne va pas chercher un couloir. Frappe avec tes épaules. A los dos curiosamente les hablando lo mismo de la defensa, que tengan cuidado con la defensa. Y le decía Luis Zacarías a Bruno Girard, dice no te lances, aguanta un poco la presión, pero no te lances y cuida más tu defensa, lo mismo que le han dicho a Luz del Valle, porque indudablemente los dos han estado muy activos, pero han recibido muchísimos golpes. Estamos ya en el sexto asalto. Esto se ha animado, ha ido de menos a más. Afortunadamente vemos nuevamente como Bruno Girard intenta pasar por encima a Luz del Valle. Qué bien ha doblado, qué bien la pillada ahora de contra Luz del Valle a Bruno Girard. Intentando el americano tomar la posesión del centro del cuadrilátero en este momento, ahora diciéndole al francés que fuera hacia él. Qué bien ha conseguido pasar el golpe Luz del Valle, sacando bien ahora, tocando con la izquierda. Bueno, yo creo que es la primera vez, Horacio, que te ha hecho caso Bruno Girard, que ha sacado la izquierda bien. Igual me ha oído desde aquí. Ahí continúa la presión de Bruno Girard, pero Luz del Valle queda la sensación de que en estos asaltos está intentando boxear a la contra, intentando, pero le está llegando muy bien, muy bien a la Luz del Valle nuevamente. Cuando no presiona, ahora yo creo que se ha equivocado también ahora Bruno Girard cuando lo ha dicho a Cari, bueno, tranquilo, yo creo que se ha tranquilizado demasiado y le vuelve a dejar nuevamente la iniciativa a Luz del Valle. Cada vez que le deja la iniciativa, el americano, que boxeando a la contra, pues que lo está haciendo francamente bien y que está consiguiendo por el momento nivelar el combate o desequilibrarlo a su favor. Qué bien ha entrado nuevamente, bien ahora con la izquierda, se ha pillado Luz del Valle, Bruno Girard, muy bien. También en la última andanada de golpes. Ahí busca abajo. Y consigue marcharse bien Luz del Valle, pero no sin antes haber recibido una buena derecha de Bruno Girard. Ahí está Christodoulou, el árbitro, el referee de la contienda, viendo de pasada a ambos púgiles. No ha tenido que intervenir por el momento en este sexto asalto. Ahí se sigue marchando Luz del Valle. Bruno Girard, cuando no presiona, Xavier, que deja la iniciativa, aunque esté boxeando, presionando él, la contra, boxea la contra de Luz del Valle, está siendo más efectivo. Sí, efectivamente, así es, pero es que boxea ráfagas, le han dicho que cierre la guardia y luego se olvida golpear, después golpea y abre la guardia. Pues sí, efectivamente, pero vamos, está mucho mejor, está mucho mejor el campeón, animado también por el público. Vemos un pelín cansado a Luz del Valle, ya no se mueve como al principio. De ahí lo que le había indicado muy bien Luis Acaris, presiónale, cánsale un poquito. Ellos conocen además estos entresijos, sabrá cuándo ha llegado, la diferencia horaria, si ha descansado el día anterior, si no ha descansado. En fin, son circunstancias que a nosotros desde aquí se nos escapan, pero que ellos las conocen perfectamente cuando ha finalizado el round. Y acabamos de llegar en este momento al ecuador de la pelea. Aquí está entrevistando a Brahim Aslun. No les decimos lo que dice, puesto que no nos llega el sonido. Il a commencé à mettre la machine en route. Mais il faut qu'il soit plus présent et il faut que ça soit lui qui prépare ses attaques et attaque le premier en fait.
pour l'instant il subit un peu trop, à mon goût, hein, il subit un peu trop. On sait comment Bruno boxe, on sait beaucoup qu'il a énormément de réserves et qu'il va essayer de faire la différence sur la fin. Está indicando a Slunga que tiene que tomar la iniciativa. On attaque le 7ème. Girar. On attaque le 7ème, donc faut que Bruno. No esperar a contragolpear, sino atacar él, atacar Girar. Il faut gagner tous les rounds. Justement, pour vous, c'est vraiment avec le cœur qui va gagner là. C'est les qualités de Bruno. Que a partir de ahora tiene que empezar a ganar todos los rounds. Lo ve muy bien Brajina Slunga, efectivamente, porque si no el combate lo tiene muy complicado. Mira que es compañero de cuadra. Sí, en el fondo es fácil. Luego los jueces dicen lo que quieren. Pero en el fondo quiere decir que es fácil, efectivamente. Vamos, lo que ha dicho Brajina Slunga no es que lo diga Brajina Slunga. Es que es así, efectivamente. Por ahora va ganando Luz del Valle el combate. Sí, 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 sí. Por un estrecho margen, puesto que estos dos últimos rounds Girard está mucho más activo, pero no ha sido suficiente. Vamos a ver, continúa. Está diciéndole Cristodoulou a Luz del Valle que tenga cuidado con el codo. La aproximación cuando se quiera girar y salirse de girar. Ah, ha doblado bien. A la izquierda nuevamente. Oh, el codo otra vez. Ah, ya. Está ya presionando bien Bruno Girard. Atacando, presionando. Y eso, si eso lo ve Brajina Slunga, también lo sabrá Luis Acaris. Y algo así le habrá dicho en la esquina. Amigo, o empiezas a ganar todos los asaltos, o podemos tener una desagradable sorpresa. Salvo mejor opinión, yo creo que es lo que comentábamos antes, Horacio, y es que este hombre con los problemas de peso, psicológicamente ha dicho, vamos a empezar muy despacito, vamos a perder, entre comillas, tres asaltos al principio, pero no vamos a hacer prácticamente nada. Y no es lo mismo pelear a 12 rounds que pelear a 9. Sí, pero ese cansancio se puede ir acumulando, y cuando él quiera dar el do de pecho, a lo mejor ya no puede. También, es también, que efectivamente. Ojo, porque ese cansancio es un riesgo, indudablemente. Se va a ir acumulando también. Estamos en el séptimo y todavía todo continúa igual. Ahí sacando las manos el Luz del Valle, la guardia cerrada, de vez en cuando lanza o intenta sacar algún golpe Bruno Girard. Ahora lo ha pasado bien Bruno Girard ese golpe, y lo ha pasado muy bien, como decíamos, el Luz del Valle. Ahí intentando. Lo ha hecho rodar más que darle con la izquierda. Bruno Girard ha conseguido Luz del Valle sacárselo de encima. Ahora bien, ahora sí, ahora Bruno Girard ha conseguido meter las manos por dentro. El upper, y luego el upper está siendo, yo creo, que el fantasma de los dos boxeadores. Sí, sí, no, y la derecha, sobre todo. La derecha de Girard llega una y otra vez, muy bien ahora, perfecto. Bruno Girard, además más activo, sacando más manos, que bien ha llegado. Lástima que este hombre pegue tan poquito. Porque las manos algunas son netas, ¿eh? Muy netas, si tuviera un poquito más de pegada. Es que no pega nada, absolutamente nada. Podría, bien, ahora le está trabajando abajo a Luz del Valle a Bruno Girard. Qué dos manos al bazo, otra al hígado, doblando arriba. Ahora vuelve a contestar el Bruno Girard. Pero yo creo que los dos están ya para que acabe el combate, ¿eh? O sea, si acabara el combate ya, iban a agradecer los dos boxeadores. Qué mal físicamente, no se les nota. Hombre, es que están en esa corta distancia, están ahí fajándose una y otra vez, están sacando muchas manos. Hay que recordar que son hombres de casi 80 kilos, ¿eh? No, cuidado, pues el desgaste energético también es muy grande. No lo digo tanto a la hora del intercambio de golpes, sino cuando se están moviendo. No, pero digo que ese cansancio, que es lo que los pesos pesados tienen que hacer también, vigilar mucho el esfuerzo. Cuando ha finalizado el round, es un número. Y creo que este asalto es para Bruno Girard. ¿Tiene otro corte? What he does is, when he does hit, he comes back with three or four shots. And you're patting him. You gotta put a little something behind it. Because he's walking through. How the fuck are you doing that? I'm just tired. You can't hurt me. Okay. My head, what am I? I won that round, right now? Le está indicando a Luz del Valle que tenga cuidado, porque dice, cuando tiras el golpe, Girard te responde con tres o cuatro manos. O sea que tira el golpe y protégete. Y efectivamente, es cierto. Tira la mano, tarda en recoger. No se retira y tiene la réplica por parte del campeón. Octavo asalto. Vamos a ver cómo comienza este round. Pues da la sensación de que comienza con un poquito más activo Bruno Girard, intentando cerrarle la salida a Luz del Valle, pero que le está manejando muy bien. Y
tiene contra las cuerdas. Muy bien ahora, muy bien, muy bien. Ahí se la está jugando, muy bien. El campeón, esto es lo que me gusta de los boxeadores, que se la juega. Como ayer lo hacía nuestro entrañable Javier Castillejo. Le han leído la cartilla y ha dicho, hombre, estás en tu casa, no puedes permitir que este hombre te pase por encima. Con tu público, te lo hemos traído hasta aquí todo. Es un poco lo que yo lamenté el otro día en el combate de Miranda. El que no hubiera dado ese paso al frente, aún arriesgándote a perder por KO, que yo comprendo que ayer cuando Castillejo arriesgaba, y ahora como está arriesgando este muchacho, con un hombre que tiene un 68% de triunfos por fuera de combate, aunque tú seas un buen encajador, puede llegar con una mano, sobre todo de contra, y adiós. Pero tampoco puedes permitir que el combate llegue al límite y que la victoria por puntos sea tan clara para el estadounidense que a los jueces no les quede más remedio que levantar la mano. De ahí que esté mostrando más activo, en definitiva, lo que decimos otras veces, jugársela un poquito. Lo que pasa es que ha sido comentarlo, Xavier, lo hemos comentado, que estaba más activo y ha vuelto otra vez a entrar Luz del Valle en la dinámica de sacar las manos, de no meter, de no sacarla a Bruno Girard, de volver a recibir los golpes. Yo creo que también, Enrique, ellos saben perfectamente, y eso Horacio nos lo podrá ratificar o rectificar, saben perfectamente en todo momento cuál es la situación física de ellos y en los asaltos que quedan, qué hago ahora. Ahora descanso este round, el siguiente. Tienen que dosificar, eso es muy importante, importantísimo. ¿Sabes cuándo hay que dosificar, cuándo hay que esforzar, cuándo hay que parar un poquito? Cuando te meten un golpe, tú intentar dos, pero luego a lo mejor parar un poco y tal para... Es que a eso me refería, ¿no? Que ahora Bruno Girard había comenzado muy bien, había metido tres manos, pero resulta que Luz del Valle le ha metido cinco. Sí, sí, pero es que a veces es inevitable, ¿eh? Quiero decir que es inevitable el recibir esos golpes. Claro, son boxeadores, no carpinteros. No, me refiero al hecho de que no te queda más remedio que en algún momento recibir esas manos y volver otra vez a empezar de nuevo. Como la entrada de esas manos ahora, sí. A Bruno Girard, está intentando, ¿no? Se vuelve a girar, no le cierra la salida a Bruno Girard, ahora bien, bien con la... Claro, porque lo que le han dicho, porque no recoge. Y ahí tiene usted a Michela Caris de pie, indicándole a Bruno, a Girard, que vaya por él. Están viendo mal los Acaris, ¿eh? Ese va vencedor, casi Luz del Valle, levantando los brazos. Presión. Lo hemos oído perfectamente, presión. Vamos a ver, Luisito, ¿qué le dice? En la plaza de toros, normal, olé. Esa es la peña de Bruno Girard. Vemos la repetición de estos momentos estelares. No nos llega el sonido de la esquina de... Bueno, la repetición de Acaries. Xavier, solo saca los golpes que da el francés. No. Van por el octavo, ¿no? Que tiene que continuar así, le decía Luis Acaris ahora al final, y que al final del round, que lo había hecho muy bien, y que tiene que continuar así, presionando y presionando, y yéndose arriba y yéndose encima. Estamos en el noveno asalto. Cada vez queda menos para el final. Cuatro asaltos para que finalice este campeonato del mundo, Asociación Mundial de Boxeo del Peso Semipesado. Intenta presionar. Estaba diciendo Cristodoulo a Bruno Girard que levantara un poquito el punto de mira. Bueno, ese intercambio de golpes entre ambos boxeadores. No, es que se están fajando continuamente. Están ahí, se plantan ahí en la corta y a veces en la media distancia, y una y otra vez. Ahí tiene que marcharse el zurdo, huyendo de la derecha del campeón. Ahí, marcharse. Ahora, en cualquier caso, supongo que nuestros buenos aficionados ya habrán notado, no tienen la explosión de golpe de Roy Jones Jr., digo, por citar al supercampeón de esta división, ¿no? Esa explosión tremenda, estos pim, 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 pegan, es un golpear continuo. Ahora esas manos, no, dice que no, que no, no me has hecho nada. Entonces le ha dado. Entonces que le ha hecho daño, de verdad. Que bien, una de las cosas que me está gustando, Luz del Valle, que viene está trabajando el bazo. Qué bien ahora,
Las hermanos abajo de Luz del Valle, que es el mejor repertorio de golpes, y al revés, Bruno Giral, el mejor repertorio de golpes, lo está dando arriba, ahí lo tiene. Nada. Dice nada, pues seguro que efectivamente está sintiendo las manos. Sabe Luz del Valle que es un gran encajador, Bruno Giral, un gran encajador arriba, pero como y también debe saber bien que sabemos, en el boxeo abajo no las toma nadie. También debe saber también los problemas, ¿no?, de Bruno Giral. Entonces, pues a sacar el aire. Lo poco que pueda tener el francés. Ya a esta altura del combate ambos boxeadores ya están más quebrantados. Continúa la persecución de Bruno Giral. El combate en cualquier caso es duro, ¿eh? Sí, es duro. Sí. Un combate duro, pero duro, ¿eh? Es un combate que se está desarrollando la media y la corta distancia, esencialmente, y se están golpeando muchísimo, efectivamente, sacando manos continuamente. Sí, sí. Ahí están ambos boxeadores ahí sacando a la izquierda Luz del Valle, también haciéndolo Bruno Giral. Vamos ya camino de finalizar el noveno asalto, últimos 10 segundos del noveno, por lo tanto quedarán solo 3. Yo le preguntaré a don Xavier Apitarte cómo está el tema de la puntuación. Pues yo en este momento, dándole este round a Girar, lo tengo 86-86, lo tengo igualado, combate. Igualado totalmente. El anterior ha sido de Del Valle, los otros 3 anteriores han sido de Girar, que ha sido cuando ha despertado. Vamos a escuchar un poco. Regarde la convicción. Il avance sur l'adversaire. Il regarde ce qu'il fait. Il tape court. Convicción. Y dès que tu es bien comme ça, il n'en veut plus, tu vois bien. Il est obligé de se sauver. Et toi, tout de suite, tu raccourcis. Ok. Souplesse, raccourci. Boum, dedans. Tu n'as pas besoin de te jeter, tu as vu. Bruno. Le indica que tiene que reaccionar antes que él. Que tiene que presionarle, en definitiva. Vas-y. Et c'est le plus beau combat que tu fais. De ta carrière pratiquement. Comment tu fais mon fan blow with legal? Fighting the close. All right, big dog. All right, let's go. Seconds up. Que es el combate, uno de los combates más importantes que hace en su carrera deportiva. Entramos en el décimo round. ¿Oído yo mal? O Luz del Valle le ha dicho a alguien del público. Sí, algo, alguna, algo de girar, algo, alguna indicación ha hecho, sí, sí, efectivamente. Sí. Con algo un poco grosero. Vamos, estamos en el décimo round. Vamos a ver las hostilidades, porque ambos boxeadores saben que se tienen que jugar parte del pastel en los rounds que quedan. Continúa moviéndose con cierta dificultad, bueno, intentando marcharse Luz del Valle. Y Bruno Giral, que sigue paradito, pero bueno, no ha hecho nada más que comenzar el asalto. Ahí tiene que intervenir el referee Christodoulou. Bien nuevamente Luz del Valle, intenta engarzar algún golpe, sí, sí, sigue perfectamente la lección que le ha explicado Luis Acaris, de presionar, pero luego claro, ahí se queda y también, claro, y también el rival cuenta, indudablemente está respondiendo bien, pero no apreciáis que los golpes no son golpes con contracción, los de Luz del Valle especialmente. El otro ya sabemos que no pega, pero Luz del Valle es un hombre con un 68%. Aparentemente parece como que no pega con fuerza. Sí. Parece que no, exacto, pega como sí, le echaba. Sin contracción, ¿verdad? Sí, pam, sí. Pam. O sea, palmeteos más bien, ¿no? Es casi pam, parece toma, como toma, cuando toma. Estamos haciendo guantes en el gimnasio, que no pegas con fuerza. Exacto. Ahora, no sé. Sí, sí, pero no, la impresión aparentemente, pero ojo. Efectivamente. Hemos dicho que este hombre, Luz del Valle, fue campeón del mundo, título que obtuvo en septiembre del 97 a vencer a Eddie Smalder por KO técnico en 8 rounds. Entonces estaba vacante el título, se lo adjudicó él, el título de la asociación del peso semipesado, y en julio del 98 unificaba la corona con Roy Jones Jr. y Roy Jones Jr. le vencía por amplio margen de puntos y se quedaba sin título. Ahora esta noche está intentando recuperar esa corona y ya fue que lo tiene bastante difícil, pero bueno, ya saben ustedes que de momento el combate está vivo. Terminan todos ya, pero de contra, ¿eh? Y los jueces son los que determinarán quién es el vencedor si la pelea llega al límite. Que viene ahora el coche de derecha de Bruno Girar. Le vuelve a entrar ahí la derecha por dentro a Bruno Girar. Ahí se enzarzan.
Intenta marcharse Luz del Valle. Se queda, o sea, se tapa y va donde él, 3-4 manos y busca el momento de sacar en las suyas. De todas formas, es listo Bruno Girard, es un boxeador listo, ¿eh? Bueno, para ser bicampeón mundial y teniendo ese pírrico porcentaje de triunfos por nocao. Ese nulo magnífico en Tulsa, ¿eh? A Byron Mitchell, que yo no sé si los aficionados valoran lo suficiente. Que Bruno... él dice que es el campeón, sí. ¿Es Javier? Ese sí, sí. Nulo que hizo con Byron Mitchell cuando disputa la primera vez, lo intenta, el título del Superman. Que le dieron nulo y que había ganado. Mucha gente habló de que había ganado Bruno Girard, que luego en París le gana al norteamericano. Pero de luego ese Bruno Girard, ya sé por el peso, pero no es este Bruno Girard. Hombre, la segunda parte a mí me está gustando, La segunda parte de la pelea. Vamos a ver qué indica aquí en la esquina de Luz del Valle. Le indicaba la Luz del Valle. Te quedan dos asaltos. Intenta ganar los dos rounds. Que la pelea es muy complicada. Penúltimo asalto. Ahí está, vamos a ver. Campeonato del mundo del peso semipesado. El campeón, recordamos, Bruno Girard, con pantalón verde, enfrente del zurdo Luz del Valle, ex campeón mundial, intentando recuperar la corona que poseyera hace 5 años. El combate está muy equilibrado y por tanto estos dos asaltos pueden ser determinantes para ver si es Luz del Valle capaz de recuperar la corona o por consiguiendo, por el contrario, es Bruno Girard el que al final, por lo menos si no vence, por lo menos mantiene su diadema universal. Ha llegado bien con la izquierda Bruno Girard. Sigue a la espera de intentar marcharse Luis del Valle. Ahí continúa la presión Bruno Girard. Por lo menos lo que es la puntuación, el conteo de la iniciativa, los jueces sí lo tendrán que tener, desde luego, claro, para Bruno Girard. Ahí se quiere marchar. Cuidado ese upper por dentro, esos golpes de Luz del Valle a la contra y sacando bien la izquierda. Los dos están en pos de la victoria. Los dos saben que la puntuación está muy cerrada y de ahí que intenten decantar estos dos rounds a su favor. Está sangrando Bruno Girard, que yo sigo insistiendo, para mí tiene un mérito extraordinario este muchacho, pero Bruno Girard. Continúa esa persecución, ya que el árbitro, el referee, observando ambos púgiles. Ahí intentaba entrar Bruno Girard. Se tiene de la rana, 41 victorias y tan solo 7 triunfos por nocao. Y claro, ahí en esos 7 triunfos pues hay una descalificación. Y lo demás son caos técnicos, de esos de por aburrimiento. Te imaginas una pareja rival y le paran la pelea. ¿Te imaginas un combate Bruno Girard es Benotke? Hombre, pues serían dos buenos técnicos, lo que pasa es que, claro, el combate... Se tirarían 36 asaltos. Es para apostar que llega al límite seguro. Ahí agarrándose. Luz del Valle, que continúa con ese corte en la frente desde el segundo asalto. Un cabezazo de Bruno Girard. Entramos en los últimos segundos de la contienda. Ahora qué bien lo está intentando hacer Luz del Valle, trabando la pelea cada vez que intenta entrar en la corta distancia Bruno Girard. Ahora bonito el intercambio de golpes de ambos púgiles, intentando ver por dónde puede entrar. El 5 de noviembre del 97 peleaba Bruno Girard en Tenerife y vencía por KO en el sexto round a Darren Sweeney. No conoce nadie a Darren Sweeney, pero vamos, lo cuento como anécdota. Es decir, basta Tenerife, que es la única vez que ha peleado en España. Tiene una victoria también en el 93 por KO, en el cuarto round. Champion of the world, champion of the world, champion of the world, baby.
lo durcís, tú fais attention, pero tú durcís, pas d'erreur. Okay. Lo de Renzuani tenía que ser bueno, ¿no? 15-2-0. Bueno, en ese momento, mira, qué besito. Le da un besito, ¿eh? A Caris, a Bruno Girard. Le está indicando. Concentre-toi, Bruno. A Girard. Que no tiene que cometer errores. No tienes que cometer errores, tienes el título a tu favor. Ahí hemos visto. Tienes que continuar, lo tienes ya cansado. Y ahí hemos visto cómo efectivamente uno del equipo de Luz del Valle se acercaba a presionar a uno de los jueces. Y ha sido Michel Acaries el que ha salido por medio y le ha dicho que se vuelva a su esquina. Estamos en el 12º asalto. Último de la contienda. Pues yo creo que la indicación de Luis es perfectamente válida. No tienes que cometer errores. Hay que intentar por todos los medios ganar el round, pero aún no ganándolo, creo que los jueces le concederán la victoria y a mi juicio sería por un, pues por lo mínimo, por un punto. La cuestión es esa caída que daba la sensación de que había asistido, pero la verdad es que no se cuenta. Claro, indudablemente. Pero es que hay, por ejemplo, a la Luz del Valle, por ejemplo, entiendo que tenía que liarse la manta a la cabeza, ir a por ahí, pim, pom, pim, pom, pim, pom, o sea, es igual jugársela. Si estás ganando la pelea por puntos, te vas a reafirmar. No, si no, no, es que ellos saben. Es muy difícil que... ¿Eso a qué viene? ¿A qué? ¿Eso qué? Eso lo hace Roy Jones y luego te pega. Esos son payasadas que no conducen a nada. Payasadas que tendría que ser amonestadas por el árbitro. Que efectivamente. El boxeo no es un circo. Trata de provocarle. Pero Bruno Girard muy tranquilito, era lo suyo, con la guardia muy cerrada, como pueden apreciar. Bueno, en estos dos existe rivalidad, ¿eh? La victoria no ha sido tan apretada ni para uno ni para otro, por lo tanto podrían dar un tercer combate de revancha. Lo que debe procurar Girard es que el combate no sea en Estados Unidos o en Nueva York. Yo creo que se está equivocando Luz del Valle. ¿Se debe creer ganador? Sí, no, pero no, pero ya, pero es que de esa forma no se influyen los jueces. De esa forma te puede ayudar cuando estás peleando ante tu público, que te jalea y esto a su vez presiona a los jueces, pero peleando como está haciendo en casa del adversario, en una plaza de toros, en Palavas, en el sur de Francia. Pero bueno, yo creo que este asalto se lo está llevando, ¿no? Sí, sí. Porque es que Bruno Girard se está limitando a verlas venir, a no recibir o a recibirlas el menor número posible de manos. La desencallan, el árbitro Cristodoulou que no indica absolutamente nada, continúa bailando, moviéndose alrededor. Ahí en lugar de perder ahora el tiempo haciendo esos gambeteos que... Bueno, pues finalizado. Pues ha finalizado, efectivamente, ha finalizado. Vamos a ver qué determinan los jueces. A mí personalmente ya actuaciones como la del Valle, levantando las manos y... Esto a mí no me influye. Pero eso es lógico, ¿no? Pero no, yo creo... Ah, bueno, a ver, esto lo que ha hecho a último ahora no importa. Pero esas payasadas que ha hecho, si es un árbitro un poco estricto, le llama la atención, ¿eh? Ya sé que no has puntuado el combate, le dicen a Bruno Girard que lo ha hecho muy bien. Horacio, sé que no has puntuado el combate, pero la impresión general que te llevas es como que ha hecho Luz del Valle méritos para arrebatar la corona, ¿sí o no? No, de ganar ha ganado este hombre, pero no ha hecho méritos. O sea, quiero decir que quizá un punto, quizá, pero no ha hecho nada para ganar el combate. O sea, es decir, que tu opinión es un combate nulo, ¿no? Sí, mi opinión es un combate nulo. ¿Enrique? Estoy con Horacio. ¿Estás con Horacio? Combate nulo. Lo que pasa es que, claro, para mí, tal como se ha dado, es combate nulo. Pero claro, sí, para mí también ha habido golpe, y claro, de Luz del Valle a Bruno Girard, que le ha tirado y no ha habido contada. Mundial. No, pues eso no lo puedes contemplar. Vamos a ver, no sería combate nulo. Acaries. La calidad del Valle, la boxe Ron Jones, la envoyé a terre, y ese soir, se sortí a mejorar bien de ese combate. Il a gagné, il a durci le combat à partir du 2e, 3e round, et puis il n'a pas lâché, quoi. Il a fait reculer, et là il m'a fait plaisir, bien sûr.
Justement, c'est dans quel domaine que Bruno a été beaucoup plus fort qu'au premier combat? Mais d'abord, plus d'expérience. Il était tombé sur un boxeur qui avait rencontré les meilleurs au monde. Il a analysé. Depuis, il a fait quelques championnats du monde. Et aujourd'hui, bon, il a fait un vrai combat, un grand combat, parce qu'il est vraiment courageux, ce garçon. Il dit qu'il a fait un grand combat. Il surprend bien sûr à chaque fois, parce que Delval est venu prêt. Il est très content avec Bruno Girard, qui a fait une grande pelea, son boxeador, dit Luis Acarias. Il y a eu même un petit problème de bascule, donc il ne voulait pas perdre son poids, il fallait qu'il perde. Je pense que là, il m'a fait plaisir, parce que c'est un grand acteur, vous savez. Souvent, il me fait ressembler à Bourvil, parce que par sa générosité, son talent. Mais on croit que c'est un boxeur facile à battre et il met la pression. Et des boxeurs comme Delval, ils repartent la queue à l'envers. Hein. Et justement, on sent que la complicité grandit hein, au fil des combats avec Bruno. Ben, la complicité. Dice que se ha comportado Lu del Valle como un actor de cine, levantando las manos, haciendo esas cosas. Por tanto, está contigo de acuerdo. Claro, él ha sido boxeador también. Y que eso no se puede hacer. Que sea, tratar de influir de esa forma en los jueces que no es deportivo. Es que yo estoy allá, es con un deporte profesional, ¿qué es o no deportivo? Te estás jugando mucho. No, pero dice Luis Acarias que dice, el combate no ha terminado, dice, y... Bueno, es su opinión, es lógicamente tiene mucho, también que... El próximo combate de Luz del Valle, su bolsa no será igual si es campeón que si no lo es. Hombre, indudablemente, eso está claro. Esto es deporte profesional, ¿eh? Por lo tanto, estaba mal hecho lo que hacía Petrovic, pero... Falta escuchar la decisión. Parece que hay mucha alegría en las dos esquinas. Pero seguro que uno de los dos se va a equivocar. Porque aunque con combate nulo se equivocaría del Valle. Porque no le serviría de nada. Bueno, para otra revancha. Sí. Seguimos a la espera de la decisión. Recuerden que después tenemos el campeonato de Europa del peso super gallo entre dos franceses. Un combate que promete ser apasionante, el título está vacante. Tan entre pronto como Manjar, termine este combate, no. Nonsopur y Turkay Kaya. Que por cierto, son dos viejos conocidos de Germán Huartos. ¿Los dos le han ganado? ¿Los dos han perdido? Nulo de Turkay Kaya con Huartos, le ganó Nonsopur a Huartos. No sé qué están pensando los jueces, que tan difícil es sumar unas cartulinas. Turkay Kaya, bueno, luego hablo. Partagé. Por monsieur Aguilera, Girard, 113, Luz del Valle, 115. Por monsieur 113-115 a favor de Del Valle. Girard, 116, Luz del Valle, 113. 116-113 para Girard. 116-111. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat. 116-111, el tercer árbitro. Ese es el primo de Girard. Toujours. O sea, que continúa como campeón Bruno Girard, en decisión dividida. 113-115 a favor de Del Valle. 116-113 para Bruno Girard y 116-111. Y de esa forma revalida su corona de campeón mundial. Yo estoy más cerca del 113-115 para Del Valle que del 116-111 para Girard. A mí me salía 115-114 para Girard. Pero bueno. El primo. No, pero con esto lo que se demuestra es que el combate ha sido tremendamente equilibrado. Muy nivelado. Exceptuando ese 116-111, que eso ha sido pues un amigo, un primo de Girard, que le han dicho, bueno, y tú también das tu puntuación, ¿no? No, pues habrá que ver lo que dicen en América y habrá que ver lo que dice Luz del Valle. Yo creo que Del Valle, a mi juicio, se ha equivocado en el planteamiento. Horacio, ¿cuál es tu opinión? Sí, se ha equivocado y además... En